cada mañana en Cadena Dial. Sí, buen día. Muy buenos días, el señor Javier. Sí, yo mismo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, soy el encargado responsable de aquí en Barcelona. Sí. Vamos a ver, me han pasado un informe de un problema que ha tenido usted con un... Vamos a ver, parece ser que hubo unos incidentes en referentes al arranque del vehículo, o que, bueno, parece ser que al final parece ser que se ha solucionado con la batería, ¿no? Pues le cuento, porque el coche, cuando se le da una garantía, se le da una garantía porque existen piezas, que es casi el 95%, que son reparables, pero la batería es que usted puede haber tenido el coche a lo mejor 2 días en el garaje con las luces encendidas. Claro, eso es lo que usted dice. Yo el coche no tenía las luces encendidas, señor. Sí, pero vamos a ver, señor, a ver si me explico bien, porque es la misma lucha que tengo con todos ustedes. Y es que ustedes, perdónenme, pero como que... Pero yo no pretendo tener una lucha con nadie, señor, ¿eh? No, yo tampoco, simplemente defiendo mi empresa porque me pagan para eso soy un responsable. Ya. Y entonces, no, pero es que claro, me dice, es la misma lucha que tengo con los demás. Sí, yo no tengo ninguna lucha con nadie, ¿me entiende? Perdóneme, sí, y perdóneme que tenga que utilizar esta expresión, pero estamos harto ya de caraduras, ¿me entiende? Entonces es mi misión tenerle que decir claramente que hay piezas que sí entran dentro de la garantía, pero esta no está autorizada, y como responsable de este departamento de material, digamos, de almacén, no considero que esta batería tenga yo que dársela a usted gratuitamente. Entonces le pediría, por favor, que si no le importa, que me abone la batería. Sí me la va a abonar, señor, sí me la va a abonar. No, mire, yo lo que voy a hacer en el mejor de los casos, porque permítame que le diga una cosa, ustedes, en buen funcionamiento de su empresa, lo que podrían haber hecho era informarme si esa pieza no entraba en la garantía, y entonces yo hubiera decidido lo que se hubiera hecho. Son ustedes unos hipócritas como clientes, perdóneme. Yo de verdad, yo... Mire, estoy delante del director del concesionario, estoy hablando con el señor, perdóneme un segundo, estoy hablando con el señor don Javier... Es el típico listo que quiere que la batería se la cambiemos por la cara, y es el típico listo que quiere que le cambiemos la batería, pero vamos, así. Oiga, si está... ¿usted cómo se llama? Sí, coja mi nombre. Sí, por favor. Sí, coja mi nombre. ¿Usted quién es para llamarme a mí que yo soy un listo? Sí, usted es un listo, perdóneme, ya se lo digo así a la cara, sí, es que me está usted calentando. ¿Usted quién es para decirme a mí que yo soy un listo? O sea, ustedes... Es que de verdad, ¿cómo se llama, por favor, usted? Coja mi nombre, por favor. Sí, hace una hora que estoy esperando que me lo diga. Don Juan Carlos Minas. Muchas gracias, señor. Sí, y le voy a decir otra cosa. Si usted cree que como cliente a mí usted me la va a pegar, ¿no? Y le voy a decir otra cosa. ¿Qué quiere decir que se la voy a pegar, señor? Porque es usted un mentiroso, oiga. Es usted un mentiroso. Y como encargado y responsable de una compañía de empresa como es esta... Oiga, el encargado del concesionario, el gerente del concesionario está delante de usted. Está delante de mí, lo está escuchando. ¿Se podría poner, por favor? Sí, ahora le digo que se ponga. Por favor, dígale que se ponga, sí, pero, por favor, si y, tan amable. Y le voy a decir otra cosa. Usted se ha llevado una batería nueva y usted la paga por la madre que me parió. ¿Pero cómo que me lleva una batería, señor Minas? No, estoy hablando... No, es un listo. Estoy aquí con el director de Tamaulipas. Por favor, ¿se puede poner? Si sí, sí, se va a poner. Y le voy a decir otra cosa. El día que venga usted por el taller a traer el coche por lo que sea, eso se lo juro como que yo trabajo aquí. Y aquí no me escucha nadie. Voy a coger una lata de ácido y se la voy a volcar en el motor. De verdad que usted tiene un problema grave, señor Minas. No, le voy a echar usted tiene problema grave, pero muy grave además, señor Minas. Porque es usted... ¿Es usted tan amable de decirle al señor gerente que se ponga al teléfono? Le paso con el señor gerente. Muchas gracias. La madre que me parió. Clientes falsos. Xavi. Hijo de... Es una broma. Y el hijo de Vicente, ¿no? Broma de la Carmen y mía. Dile que se ponga el Minas. Dile que se ponga el Minas. Lo tienes al teléfono. ¿Cómo estás, Javier? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. ¿Cómo estás? Me pensaba que era un compañero de Valencia. Y eres un fenómeno, ¿eh? El Minas este es un crack. Bueno, Javier, Natividad. Vale. Y Carmen, un besazo muy grande y que sepas que todo una broma, ¿de acuerdo, Javier? Un abrazo. Un abrazo muy grande, que lo solucione. Vale, a ti el abrazo, a ti, a ellas dos no. A ellas dos nada, que te inviten una comidita. En el cuello. Un besote grande. Chao. Adiós. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.